¿Qué tal, mis YouTube Believers? Aquí el cuadro en un tutorial más para toda la bandera que está ávida de conocimiento, ¿verdad? En esta noche negra oscura, ¿verdad? Les traemos un videíto de cómo cambiar el, ¿cómo se le llama? El water outlet, la salida de agua. No sé cómo se le llamará bien, de un Magnum 2008, si tienen algo parecido, ¿verdad? Ya sabrán. Hay que cambiar esta pieza, está quebrada, obviamente. Se aflojó para hacer el video un poco más fluido. Y les vamos a enseñar cómo remover esta pieza, porque está curiosa, ¿no? Tiene su chiste removerla. Así es que, bueno, pues vamos a comenzar. Para empezar a remover esta pieza, ¿no? Lo primero que hay que hacer, pues obviamente, es quitar estos dos tornillitos que están aquí, que obviamente les voy a mostrar. Aquí los tenemos, son estos chirles van aquí metidos, son dos, se zafan, obviamente, y lo que se ocupa es un dadito, un 932, así es que, bueno, se remueve. Y obviamente esta es la parte más ruda para remover, ¿no? Entonces hay que aplicarle algo de fuerza. Y para eso hay que desconectar el sensor de la temperatura para no tironear el alambre, obviamente, y provocar alguna avería. Y luego, aquí atrás, veremos si les puedo mostrar. Esperemos que sí. A ver, sí, ahí está. Esta conexión que ven aquí, que está tocando mi dedo, más adelante tiene una pequeña grapa arriba y nada más tiene uno que empujar el tubo con la manguera hacia abajo. No hay que zafarla, nada más hay que empujarla hacia abajo para que se salga de esa conexión, para que podamos mover esta pieza, obviamente, ¿no? Entonces ahorita lo voy a zafar. De esa abrazadera que tiene ahí arriba, simplemente esta presión, ¿verdad? Lo bajo, el tubo queda ya suelto y ya empezaré yo a remover esto de aquí. Bueno, ya lo removí, ya lo presioné y obviamente esto va conectado con todo y ya está abajo. Y ahora vamos acá. Acá hay que aflojar estos tornillos, obviamente, ¿verdad? Vamos a quitarlos. Y luego ya empezaremos a darle sus buenas movidas para zafar lo que es esta pieza que está quebrada, ¿no? Que al parecer se ve que a estos carritos les da problemitas y pues está un poquito medio chistoso quitarlo. Así es que vamos a remover los tornillos. Ya haber removido los tornillos, ¿verdad? Y todo esto ya después de haberlos quitado, pues ahora lo que queda es levantarlo, obviamente, ¿verdad? Aquí ya lo hicimos antes. Se levanta, está un poquito pegado. Tengan cuidado de no meter desarmadores, no hay que rayar la superficie de aluminio, ¿verdad? Porque si no dañaríamos el sello de la nueva pieza. Y cuando ya lo levantamos, esto de aquí así, entonces vamos a tener que meterle un desarmador acá y acá, así como les muestro, y con cuidado hacerle palanca, ¿no? Para poderlo irlo zafando. Sí está un poquito pegado, así es que si no hace fuerza hay que procurar no doblar lo que son las lengüetas donde entra los tornillos. Pero de aquí le podemos ir dando unos golpecitos, ¿verdad? Ya que esta pieza está quebrada, para poderla irla removiendo y salga del tubo, ¿no? Bueno, después de haberla ya, obviamente, mostrarles cómo hacerles, aquí le va uno dando sus golpecitos y aquí también hasta que sale, porque sí, esta pieza está muy, muy pegada. Ya después de que salió, obviamente, pues ya está flojo, ¿no? Ven como el tubo ya se mueve, no necesita removerlo de aquí. Lo echo hacia atrás, después de echarlo hacia atrás, obviamente, ya lo tiene que venir soltando y pues liberar lo que es la pieza, ¿no? Ahí está, ya está afuera. Y pues hay que, después de esto, limpiar la superficie, ¿verdad? Dejarla bien limpia. No hay que usar lijas o algo que lo pueda rayar, ¿no? Hay que limpiarlo bien. Algún solvente suave, qué sé yo, para limpiarlo, dejarlo smoothie, ¿no? Liso. Y bueno, ahora lo que sigue es limpiar todo lo que es este anillo, ¿verdad? Porque aquí lleva un gasket, obviamente. Aquí está nuevo.
les vamos a mostrar. ¿Dónde la tiene? Aquí está, acá mira. Está. Oh. Este, obviamente va aquí adentro, pero después de que ya se limpió toda esta pieza, ¿verdad? Lo vamos a tener que ya poner. Queda un poquito flojo. El verdadero asunto es meterlo en este de acá, ¿verdad? Todo esto ya está preparado para hacer el video un poquito más fluido. Y esto tiene que entrar hasta el fondo. Obviamente, después de eso, ¿verdad? Vamos a tener que poner la pieza. Ah, mira, aquí abajo están los gaskets de los que estamos hablando, ¿verdad? Estos sellan sobre estas salidas que hacen el puente, digámoslo así, ¿verdad? Y pues nada más jalamos un poquito el tubo hacia atrás, lo embonamos, lo ponemos. Y ahora el verdadero asunto es meter este, ¿cómo se le llama esta pieza? Dentro de lo que es esta de plástico, ¿no? Lo que es el water outlet, que aquí le llaman, para que esto quede alineado con los agujeros, los que van empotrados en estas piezas de aluminio y sobre los que alinean para mantener sujeta la conexión. Para esto yo voy a usar un poquito de silicón, ¿verdad? Lo voy a poner porque pues ya está un tubo que ya está muy, ¿cómo se le llama? Ya está muy usado, entonces vamos a echarle ayuda, le vamos a poner un poco de silicón para que haga un sello más, más bueno, más holgado, qué sé yo, para que quede bien, ¿no? Entonces se lo voy a poner, que es alrededor del gasket, donde va y en la punta para que selle muy, muy, muy bien, ¿vale? Y pues hay que meterlo. Bueno, ya le unté el silicón, como verán ahí, en todo lo que es esa cinturilla en donde entra esta junta. Entonces ahora ya se la voy a poner. Ahí está. Y bueno, pues también la voy a cubrir también a esta un poco. Y hasta me sirve como tipo lubricante de principio para que deslice sobre esta pieza nueva, ¿no? Entonces aquí le voy a untar un poco de silicón para poderlo empujar. Bueno, pues ahí está. Ya está el untado. Hay que asegurarnos de que estas juntas estén bien puestas, ¿verdad? Que no estén medio zafadas. Y pues bueno, no, ahora sí ya vamos a embonarlo. Ya lo voy a poner. Tengo que echar para atrás un poco el tubo, jalarlo, para que pueda acomodarlo y tratarlo de embonar sobre este outlet, ¿no? Ahí está, con el silicón que se le aplicó, entró súper suave. Así es que ahí está. Ahora lo que sigue es ponerle los tornillos que van acá, ¿verdad? Vamos a tenerlos que poner ahorita y ya de última ya ponemos los que van sobre lo que es el outlet aquí arriba, ¿vale? Bueno, mis chavos, ya pusimos los tornillos, ¿verdad? Tiene que ser a fuerza uno nuevo y uno usado. No, mentira, así tiene que, se perdió uno, ¿no? Entonces este rollo, la historia que me contaron es que se fue en la lavadora y y pues ya no lo encontraron y tuvieron que comprar otro. Bueno, después ya siguen estos tornillos que van acá, ¿verdad? Aquí metemos uno. Como verán, unos dos son más cortos que los otros, que son más largos por obvias razones, ¿verdad? Y aquí los ponemos, este de aquí, este de acá. Bueno, ya los estoy aquí, no apretando, simplemente que lleguen al tope, ¿verdad? Estos están iguales, no están todos apretados, están flojos los cuatro, pero simplemente que tengan, ahora sí que soporte dentro de lo que es el outlet. Y ahora sí lo vamos a enganchar de aquel lado, en la parte de atrás, en donde les muestro que se debería de ver, pero no se ve. Entonces, tratar de meterlo lo más al fondo que se pueda. Y pues ahí está, no sé si se logre ver, ojalá y sí, lo que es donde va enganchado, en ese pequeño clamp ahí arriba. Entonces ahí es donde se va a enganchar, ¿eh? Entonces ahorita lo metemos y ya ajustamos los tornillos de enfrente del outlet. Bueno, ahora sí, se acercó la hora cuchi cuchi, ya dándole los últimos apretones aquí. Ahí está. Hay que recordar que estos tienen un tope
de bronce, así es que tampoco hay que apretarlo mucho, ¿verdad? Ahí está. Como verán, los ajusto algo en cruzada. Esto debido a que pues se me da la gana. Pude haber iniciado de la otra forma. Y ahí está, ¿no? Y bueno, no hay que ensañarnos con la apretada, porque pues hay que recordar, esto es plástico, ¿no? Y pues como sabrán, la mayoría de los plásticos made in China, pues entonces hay que tenerles cuidado. Y ya después sigue conectar el sensorcito este de la temperatura como último, ¿verdad? Y eso por si quieren saber, pues, a qué temperatura está la nave, ¿no? Como le aplicamos el silicón a esta pieza, se tiene que dejar reposando unas 6 horas, por ahí más o menos, ¿verdad? Para que haga un buen sello, seque bien, se le eche el anticongelante y pues sean unos conductores felices, ¿no? Bueno, pues es así como se instala una salida de agua, un water outlet de un Magnum 2008, ¿verdad? Y si tiene algo parecido, ya manejen carreta o una nave como esta, pues bueno, ¿no? Ahí está. Espero este tutorial les haya servido. Recuerden, es un Magnum 2008. Y pues, suscríbanse, comenten. Y ya saben, ¿no? Hasta el siguiente tutorial, mis niños. ¡Chau, chau!